10 de diciembre de 1983, tras 7 años de horror, corrupción y entrega del patrimonio nacional, el pueblo argentino recuperaba la democracia. Asumía la presidencia Raúl Alfonsín, quien se había impuesto sobre el candidato peronista Ítalo Luder con el 52% de los votos. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Alfonsín había centrado su campaña electoral en un llamamiento democrático basado en la defensa de los derechos humanos y la promesa de terminar con el hambre y llevar salud y educación a todos los argentinos. Ahora, Alfonsín, vote lista 3. Nuestra propuesta pasa por el afianzamiento de la justicia social. Nada puede construirse en el país. Será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social. Y primero que nada, terminar con el hambre en la Argentina. En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad. El radicalismo obtuvo 8 gobernaciones y el control de la Cámara de Diputados, pero el justicialismo consiguió importantes porciones de poder. Triunfó en 12 provincias y logró la mayoría en la Cámara de Senadores. En el país se vivía un clima de euforia, alegría y profunda esperanza en que la democracia renacida fuera la base para la construcción de una sociedad más justa. La gente fue perdiendo el miedo y recuperó la calle. Hubo una verdadera explosión de recitales y expresiones artísticas en los espacios públicos. El 14 de diciembre de 1983, el gobierno radical anuló la ley de autoamnistía, dictada por el último presidente de facto, general Reinaldo Viñone, y dispuso el juzgamiento, por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, de los miembros de las 3 primeras juntas militares de la dictadura y el enjuiciamiento, por la justicia civil, de las cúpulas guerrilleras del ERP y Montoneros. Procesar absolutamente a todos los que puedan parecer imputados. Eso no se ha aplicado nunca en ningún país de la Tierra. Y la otra, finalmente, la de buscar conductas paradigmáticas para demostrar que no había impunidad, y eso es lo que pretendimos nosotros. Por eso, al mismo tiempo que procuramos la detención y procesamiento de la subversión, también lo hicimos con las juntas militares. Alfonsín, al asumir, envió al Congreso una ley de reforma al Código de Justicia Militar, por la cual todos esos delitos cometidos durante la dictadura tenían que ser juzgados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, la fórmula inicial de Alfonsín buscaba limitar el enjuiciamiento a las juntas militares y a 2 o 3 casos emblemáticos de torturadores especialmente conocidos o sádicos, que estuvieran ya identificados por la opinión pública. Por el decreto 187 del Poder Ejecutivo Nacional, fue creada la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, integrada por prestigiosas personalidades de la sociedad argentina. El primero que llama a Alfonsín a través del ministro del Interior, Trócoli, es a mí. Y Alfonsín, en un momento determinado, al llamarme a Casa de Gobierno, lo que me ofrece es integrar una comisión sobre los desaparecidos dependiendo de Presidencia de la Nación. Cambiaban las cosas. Salgo de la Casa de Gobierno, llegamos a nuestra sede, convocamos a todos los organismos de derechos humanos y en los análisis surgían
que Alfonsín quería mandar todas las causas a la justicia militar y no a la justicia federal. Y nosotros estamos en contra de eso, porque sabíamos que los militares, y se lo digo a Alfonsín, no se iban a juzgar a sí mismos, como efectivamente así fue. A la comisión presidida por el escritor Ernesto Sábato se le otorgaron facultades para obtener información de todos los organismos del Estado vinculados a la represión de la dictadura militar. Sus miembros recorrieron cuarteles, comisarías, bases navales y aeronáuticas en busca de datos sobre los desaparecidos. En la mayoría de los casos, fueron mal recibidos por los uniformados a cargo de esas dependencias, poco dispuestos a colaborar con el esclarecimiento de aquellos dramáticos hechos. Esta comisión comenzó a trabajar en un local en el Teatro San Martín, del lado de Sarmiento. Se nos dio apoyo, un apoyo muy austero, es decir, había poquísimos medios. Los autos con los cuales había que, por ejemplo, un detalle, manejarse para los reconocimientos, eran autos que prestaba el Ministerio del Interior. Es un poco terrible, pero cada vez que el personal de seguridad que los manejaba, por ejemplo, pasaba frente a una comisaría, se saludaban con los faros con las personas que estaban en la comisaría o en la dependencia militar por la cual pasábamos. O sea que todo el mundo se conocía menos nosotros, que éramos los intrusos que íbamos a averiguar. Saber que de pronto el personal de seguridad no era suficiente. Por ejemplo, una noche hubo gente que entró ahí al San Martín, revolvió todo, no se llevó nada, pero dejaron todos los cajones de los archivos abiertos como para mostrar que habían tomado conocimiento de lo que querían saber. La CONADEP tenía un plazo de 6 meses para elaborar un informe y concluido ese lapso, en septiembre de 1984, sus miembros, acompañados por una numerosa movilización popular, entregaron al presidente el resultado de su dolorosa tarea. Eran 50.000 folios en los que quedaban probadas más de 9.000 desapariciones, cerca de 400 centros de detención, la mayoría de ellos ubicados en dependencias militares. Se detallaban los atroces métodos de tortura utilizados con los detenidos desaparecidos. También incluía una primera lista de los responsables de esos crímenes de lesa humanidad. El informe, bajo el título Nunca Más, fue editado por la Editorial Universitaria de Buenos Aires y se transformó en uno de los libros más vendidos de la historia argentina. Paralelamente, se elaboró un informe televisivo en el que el ministro del Interior, Antonio Trócoli, trató de minimizar el horror, diciendo que no había que olvidar al otro terrorismo, instalando la teoría de los dos demonios. Esta teoría pretendía equiparar el terrorismo de Estado con la violencia ejercida por las organizaciones armadas, surgidas a comienzos de los 70, bregando por la imagen de dos demonios, igualmente condenables, en la que las víctimas terminaban por ser sospechosas. Esa comisión defraudó las expectativas del gobierno porque no solo produjo una investigación sobre los desaparecidos, que por otra parte ya estaba hecha por los organismos de derechos humanos en los años anteriores, sino que además produjo una investigación sobre los desaparecedores e incluso relevó una lista con más de un millar de perpetradores de esos crímenes, que no era realmente lo que el gobierno estaba buscando. Desde los últimos meses de la dictadura militar comenzaron a aparecer las llamadas tumbas anónimas, fosas comunes que albergan a cientos de personas sepultadas bajo el rótulo NN. La dictadura dejó un país devastado, pero la devastación no afectó a todos por igual. Mientras los grupos económicos más poderosos
que habían promovido la dictadura y que habían crecido notablemente a la sombra de sus prebendas, se preparaban para condicionar a la naciente democracia. El hambre y la desnutrición afectaban a importantes sectores del país. Los mayores problemas del gobierno de Alfonsín vinieron de su enfrentamiento con estos sectores corporativos tradicionales que se habían retirado levemente después de 1982-1983, pero que de ningún modo habían desaparecido. Ante esta situación, el 19 de diciembre de 1983 se creó el Programa Alimentario Nacional, PAN, que comenzó a distribuir alimentos básicos a más de 5 millones de personas. El doctor Alfonsín soñaba con que a los pobres había que darles cajas de pan, contrariamente a aquella leyenda que decía que hay que enseñar a pescar a la gente, no dar el pescado, que no lo aprende nunca. La censura quedó eliminada y se disolvió el tristemente célebre Ente de Calificaciones Cinematográficas, que determinaba qué películas podían ver los argentinos según la ética y la estética de los miembros de la dictadura militar y de asociaciones civiles cómplices del genocidio. El cine vivió un saludable renacimiento y, acorde a los tiempos, abordó temas de actualidad y de contenido político. La primera película de esta nueva etapa fue Camila, dirigida por María Luisa Bemberg, que si bien abordaba una historia que se desarrollaba en la época de Rosas, estaba cargada de mensajes sobre la última dictadura militar. El exilio, la arbitrariedad, el estado terrorista, la complicidad de la Iglesia y la censura. La película tuvo un gran éxito de crítica y público y llegó a competir por el Oscar. El mercado editorial creció notablemente, en consonancia con un público ávido de ponerse al día con todo lo que no le habían dejado leer durante los 7 años de oscurantismo de la dictadura. Juan Alemán, exsecretario de Hacienda de la dictadura militar, había afirmado que el próximo gobierno estará tan inhibido para actuar que virtualmente estará condenado al fracaso. Hablaba con conocimiento de causa. Él fue uno de los responsables de dejarle a la democracia un país minado. Acá nosotros recibimos un país que tenía del medio octubre del 83 suspendido los pagos externos. Una enorme deuda externa del Banco Central. De diciembre del 83 tenía poco más de 100 millones de dólares de disponibilidades. No había un peso materialmente, un peso en el tesoro. Entonces acá el dilema era: o se emitía, como hubo que emitir, o pues, tendríamos que decirle que después de 7 años y medio de gobierno militar, de dictadura militar, donde se había sacrificado a las clases menos pudientes del país, llegaba el gobierno democrático y por lo pronto vamos a pagar unos sueldos de los aguinaldos porque no había plata. El poder económico, formado por el capital extranjero y los grandes grupos económicos locales, logró durante la dictadura militar el control de todo el proceso productivo y financiero sobre la base de la explotación de los trabajadores y la subordinación del Estado a sus intereses particulares. La deuda externa, que en 1976 sumaba 9.700 millones de dólares, llegaba en diciembre de 1983 a los 45 mil millones. De esta cifra, el 70% correspondía a deuda privada contraída por los 30 grupos económicos y las 100 empresas transnacionales más poderosas del país. En noviembre de 1982, a través del decreto 251 del Banco Central, firmado por su presidente, Domingo Felipe Cavallo, la deuda externa privada había sido transferida al conjunto de la sociedad, obligando al Estado a destinar cada vez más fondos al pago de la deuda y cada vez menos a la atención de las funciones que le dan sentido, como la salud y la educación. Y después apareció un presidente de Banco Central generoso con los deudores, ¿no? Con los grandes deudores,
y licuó a través de una maniobra que tomaba el apellido de este hombre, se llamaba Caballo, Caballazo, los pasivos empresarios. Y para poder hacerlo, levantó los efectivos mínimos, que eran remunerados por el Banco Central, creando una enorme expansión de caja y un enorme déficit del Tesoro con respecto a este problema. Alfonsín había prometido en su campaña electoral revisar la deuda externa y no pagarla con el hambre del pueblo. A poco de asumir, intentó negociar el pago de la misma reconociendo su legitimidad, pero solicitando de los organismos financieros internacionales y de la banca privada una actitud de corresponsabilidad en la solución del problema de la deuda externa. Sin embargo, los acreedores se negaron a aceptar sus responsabilidades y comenzaron a utilizar la deuda como factor de presión para condicionar las políticas económicas, sociales y hasta educativas de los gobiernos deudores. Negociamos la deuda, conseguimos 4.200 millones de dólares de los bancos comerciales, conseguimos un acuerdo stand-by de 1.700 millones de dólares del Fondo Monetario, que no sujetaba a la economía argentina a los designios del modelito, y conseguimos una negociación en el Club de París en condiciones que eran inéditas hasta ese momento, que después fueron la regla, en favor de los países en desarrollo. La primera ministra británica, Margaret Thatcher, inició en 1979 una serie de reformas que propiciaban el renunciamiento del Estado a intervenir en los problemas económicos y sociales. Privatizaciones, disminución de prestaciones sociales y del empleo público fueron algunas de las medidas adoptadas por el gobierno. El sector privado acompañó entusiastamente las medidas de Thatcher con despidos, reducción de los salarios y la precarización de las condiciones de trabajo. La fuerza de los sindicatos disminuyó frente a la crisis y a la pasividad del Estado. El thatcherismo logró en pocos años la mayor tasa de desempleo de la historia inglesa. En Estados Unidos, bajo la administración de Ronald Reagan, se aplicó un modelo similar. Sin embargo, dado el poderío económico de este país, si bien aumentó la desocupación y gran cantidad de pequeñas y medianas empresas cerraron, las peores consecuencias fueron transferidas a los países de su área de influencia, en particular hacia América Latina. A pesar de la declamada defensa de la libertad de mercados, propugnada por Estados Unidos y Gran Bretaña, ambos mantuvieron estrictos controles aduaneros para proteger sus producciones. Estas políticas proteccionistas afectaron enormemente las exportaciones y las posibilidades de recuperación de los países periféricos, a los que simultáneamente les exigían un incremento del comercio exterior para pagar sus deudas. En América Latina, las transformaciones producidas por las dictaduras generaron nuevas relaciones sociales. El proceso de desindustrialización, el incremento de la dependencia a través del endeudamiento externo, la precarización laboral y desocupación crearon una sociedad claramente dividida en dos: los incluidos y los excluidos. Estos cambios debilitaron la organización sindical de los trabajadores, mientras la inestabilidad laboral aumentaba el poder de la empresa sobre los obreros. La indefensión del trabajo frente al capital produjo el efecto de sálvese quien pueda, rompiendo los lazos de solidaridad e instalando la competencia entre los mismos asalariados. En este contexto, llegaron al gobierno las nuevas democracias latinoamericanas, gobiernos electos por el pueblo que terminarían aplicando políticas económicas y sociales del mismo signo de las que venían aplicando los gobiernos de facto. El ministro de Economía, Bernardo Greenspun,
trató de aplicar medidas económicas distribucionistas, ligadas a las ideas keynesianas, logrando, inicialmente, mediante subas salariales, control de precios y créditos a las pequeñas empresas, un repunte de la economía. Greenspun aumentó el número de empleados públicos y recompuso el poder adquisitivo de los salarios, que aumentó en un año un 25%. Pero el aparato productivo había quedado muy dañado por la política económica de la dictadura y el rápido aumento de la demanda no pudo ser acompañado por un incremento de la producción. Esto impidió un crecimiento sostenido de la actividad industrial, con su consecuente efecto reactivador y generador de empleos. El empresariado extranjero se negó a invertir, argumentando que la tasa de inflación, que en ese año alcanzó el 1000% anual, era excesiva. Comenzó a hacerse evidente una contradicción que, de aquí en más, gravitaría como una terrible sombra sobre la democracia argentina y que se expresa en la oposición entre el cumplimiento de las promesas electorales y los intereses de los grupos económicos dominantes, que prescindiendo de esas promesas y de la voluntad popular, terminaban por imponer sus políticas. Las políticas redistributivas de Greenspun, que algunos compararon con las aplicadas durante el gobierno del doctor Arturo Illia entre 1963 y 1966, fueron vistas como dirigistas y similares a las que siempre había utilizado el peronismo histórico. Disgustaron a los sectores empresariales, que no tenían el menor interés en pagar los mayores impuestos que el gobierno necesitaba para financiar su política social. Una manera de medir cualquier gestión gubernamental, de tomar como la resultante de esta, es verificar en cada periodo de gobierno cuál ha sido el mecanismo de generación de ingresos, de distribución del ingreso y de apropiación del ingreso. Los sectores asalariados, activos o pasivos, trabajadores o jubilados, los sectores de la pequeña burguesía, lo que se llama pequeña y mediana empresa, productores agrarios, pequeños productores agrarios, qué participación tiene el ingreso y cuáles son la participación en el ingreso de los grandes grupos económicos. Ahí sí se pueden verificar a través de este mecanismo de verificación de la distribución del ingreso cuál es la esencia de estos gobiernos y cuáles gobiernos están al servicio del bienestar general, como dice la Constitución Nacional. El aumento impositivo reducía la rentabilidad del empresariado, que para evitar una pérdida de ganancia trasladó estos montos a los precios, contribuyendo de este modo a potenciar el proceso inflacionario. En septiembre de 1984, la inflación y la recesión crecientes llevaron al gobierno a replantear su política económica y a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El radicalismo comenzó a ceder y fue abandonando las políticas redistributivas. Greenspun debió abandonar su cargo y se designó como nuevo ministro de Economía a Juan Vital Zurruil. Iba a ser conmigo que se iba a implementar un plan como el austral. Les digo, no por falta de vocación de servicio, sino por falta de convicción. Digo, yo no podría hacer una cosa con la cual no estoy de acuerdo. No la hice nunca. Quiero hacer un recuerdo hacia el ministro de Economía de la época, que fue el doctor Greenspun, ya que en septiembre de 1984 fue la última vez que el trabajador, de una escala de 100 a 100, costo de vida, salario, estaba en un 83%. Desde esa fecha hasta hoy fue descendiendo en una manera tal de que hoy estará alrededor de un 27 a 28%. La política económica de Zurruil implicó la adopción de las recetas de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hacia 1985, el panorama empeoró, el déficit fiscal creció
y las dificultades para llegar a un acuerdo con los acreedores externos aumentaron. La política desarrollada por José Alfredo Martínez de Hoz y los grandes grupos económicos asociados a la dictadura militar prohibió por decreto las negociaciones colectivas de trabajo e hirió de muerte a las pequeñas y medianas empresas que brindaban históricamente más del 70% de los puestos de empleo en la Argentina. Este vacío jurídico aumentó las expectativas por conocer la política sindical y laboral del gobierno de Alfonsín. En su plataforma electoral de 1983, el radicalismo había anunciado su deseo de establecer las bases para una nueva ley laboral. De acuerdo con estas propuestas, se harían efectivos derechos laborales y sociales como el de huelga, el salario mínimo vital y móvil y los convenios colectivos de trabajo establecidos, todos ellos, en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Como contrapartida, el radicalismo buscaba terminar con el monopolio peronista en los gremios, permitir la representación de las minorías y quitarles a los sindicatos el manejo de los fondos de las obras sociales que pasarían a integrar un plan nacional de salud diseñado por el gobierno. Desgraciadamente, en febrero de 1984, el señor Mucci, a la sazón, ministro de Trabajo, plantea ante el Parlamento una mal llamada ley de asociaciones profesionales. Era una ley donde prácticamente quitaba el hecho democrático que debe ser el accionar sindical. Tratamos de rectificar el rumbo, tuvimos reuniones con parlamentarios del oficialismo, pero no se llegó a ningún acuerdo. La oposición del Partido Justicialista y del sindicalismo peronista fue total. A comienzos de 1984, la CGT Asopardo y la CGT Brasil se unieron en una sola central sindical, liderada por el dirigente cervecero Saúl Ubaldini. El proyecto del gobierno fue aprobado en diputados y rechazado en senadores, donde los peronistas tenían mayoría. Ante el fracaso, el ministro de Trabajo, Antonio Mucci, debió dejar el cargo. El 3 de septiembre de 1984, la CGT organizó el primero de los 14 paros generales que realizaría durante el gobierno de Alfonsín. Luego vinieron los enfrentamientos en el plan económico. Se siguió avanzando con un modelo instrumentado que desgraciadamente no favorecía la justicia social. Y después del año 1984 comienzan los enfrentamientos serios. La gente pensó que lograda la libertad iba a encontrar solución para todos sus problemas y la crisis dijo que no. Entonces íbamos un poco sufriendo hasta 14 huelgas generales, tuvimos que sufrir, y miles de huelgas particulares, con una prédica de la izquierda tremendamente dura, todo lo blanda que había sido contra la dictadura, y con una prédica de la derecha igualmente tremendamente dura. El presidente Alfonsín había sido muy duro conmigo, me había tratado de llorón. Y yo le dije que si llorar era un sentimiento, mentir era un pecado. Se viene el estallido. La Central Obrera reclamó el fin de la patria financiera, el pleno empleo y el desarrollo de tecnologías propias. El 30 de noviembre de 1984, tras una abrumadora aprobación popular expresada en un plebiscito, se firmó en el Vaticano el Tratado de Paz y Amistad con Chile, que ponía fin al conflicto limítrofe por el Canal de Beagle. Al cumplirse el plazo otorgado al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para que procediera al juzgamiento de las tres primeras juntas militares y produjera la autodepuración esperada, el Tribunal Militar reivindicó todo lo actuado por la dictadura y declaró que no se habían cometido delitos pasibles de ser juzgados. La causa pasó a la justicia civil. El 22 de abril
de 1985 comenzaron los juicios orales y públicos, durante los cuales fueron interrogados 1000 testigos. La defensa de los ex jefes de la dictadura se escudó en dos líneas de argumentación: la supuesta existencia de una guerra que justificaba los actos y medidas especiales que se adoptaron para con los detenidos, y la denuncia de inconstitucional del juicio porque sacaba a los ex comandantes del fuero militar. El tribunal estuvo compuesto por los jueces de la Cámara Federal: Carlos Arslanian, Jorge Torlasco, Andrés D'Alessio, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Araoz y Guillermo Ledesma. Como fiscales fueron designados los doctores Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo. El juicio estuvo acotado a 711 casos testigo, porque solo fueron considerados los casos en que se podía demostrar que el asesinato había ocurrido por acciones u omisiones de los comandantes. Además, se estableció que si no se había iniciado una querella por privación ilegal de la libertad dentro de los 6 años, a partir del momento en que la libertad era recuperada, la causa prescribía. En el momento de la comisión de estos delitos, era imposible iniciar querellas criminales contra los asesinos porque formaban parte del aparato del Estado, lo que por supuesto incluía la justicia. En el juicio se utilizó este criterio, lo que llevó a que la mayoría de las causas por desapariciones estuvieran prescriptas. A fines de 1986, el gobierno radical envió al Parlamento la Ley de Punto Final, que fijaba como fecha tope el 23 de febrero de 1987 para presentar demandas judiciales por delitos vinculados a la represión de la dictadura militar. Contrariamente a lo esperado por el gobierno, se produjo una avalancha de demandas contra militares y civiles vinculados a la represión. No caminaba absolutamente nada, ni los juicios, ni los jueces militares, ni los civiles hacían marchar los expedientes. Y esto me estaba poniendo en una situación cada vez más grave, porque las tensiones militares subían extraordinariamente. Y en consecuencia yo advertí la necesidad de movilizar a los jueces, establecer un punto, que fue la llamada ley de punto final, después del cual quienes no fueran procesados debían quedar ya fuera de proceso. Y los jueces de todo el país sintieron que de esa manera el gobierno quería endosarles a ellos la responsabilidad de la impunidad que iba a sobrevenir, y en 60 días procesaron a todos los militares contra los que hubiera, aunque sea una mínima sospecha, fundada en algún testimonio. Con lo cual, la ley de punto final a Alfonsín no le sirvió. Y comenzó en febrero de 1987 el juicio a los marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada. Hubo 400 oficiales encausados. Más de 100 de ellos estaban en actividad. El malestar en las filas castrenses aumentó, y en la Semana Santa de 1987, al mando del teniente coronel Aldo Rico, un grupo de oficiales intermedios, con las caras pintadas, ocupó Campo de Mayo y exigió la finalización de los juicios. ¿Por qué se suceden los acontecimientos de Semana Santa? Para levantar el principio de, para mantener firme el principio de responsabilidad. El que manda se hace responsable, y si no es capaz de hacerse responsable, se tiene que abstener de mandar o se tiene que ir. Y esto es lo que ocurría en ese momento. Los subalternos eran encarcelados, juzgados, y toda la fuerza, ¿no es cierto?, estaba siendo juzgada y atacada con una gran campaña de acción psicológica, y los que habían impartido los órdenes, los que se tenían que hacer responsables, no hacían nada, dejaban que su subalterno fuese encarcelado. Pintarse la cara es la primera actividad
en lo que se denomina preparación para el combate. Es una actitud automática del soldado. Y todo, vean ustedes en cualquier película del extranjero, también lo van a ver. Hoy se pintan la cara hasta los hooligans ingleses, así que... Pero yo nunca... Yo nunca me pinté la cara. Y por eso hay que distinguir. A veces me han sacado que contradicción. ¿Por qué se pintó la cara? Nunca me pinté la cara. Usted es cara pintada, soy el primer cara pintada. Lo que pasa es que uno desde el punto de vista físico y otra cosa desde el punto de vista espiritual, intelectual. Yo nunca me he pintado la cara por la sencilla razón de que el que conduce tiene que ser distinguido por el subalterno. El gobierno ordenó el envío de tropas para reprimir a los rebeldes, pero las Fuerzas Armadas, llamadas curiosamente leales, no parecían muy decididas a actuar contra sus camaradas de armas. Repentinamente, la democracia pareció muy frágil. Cientos de miles de personas se concentraron en las principales plazas del país. Cuando yo voy al Estado Mayor y me dice, mire, la gente en la plaza, me muestra un diario, creo que era La Razón. Y la primera página de Cardés decía montonero. Y bueno, no es el pueblo argentino, son los que estuvieron comprometidos en la lucha. Frente a una multitud en la Plaza de Mayo, el presidente Alfonsín declaró, la democracia no se negocia. Pero el domingo de Pascuas, ante la intransigencia del poder militar, debió ir personalmente a intimar la rendición de los rebeldes. Cuando Alfonsín llega a Campo de Mayo, lo reconocemos como comandante en jefe y le decimos, señor, este es el problema. Busque una solución. Cuando el presidente, afectado, muy afectado por el tema este, ¿no es cierto? Afectado emocionalmente, me refiero. Yo creo que el doctor Alfonsín tenía no estaba bien informado del tema y estaba engañado por los generales diciendo, no va a pasar nada. Cuando los generales sabían perfectamente lo que iba a pasar, pero todos quieren minimizar. Alfonsín, vemos nosotros que entiende el problema y él dice, bueno, vamos a solucionar el problema. Y a partir de ese momento, con la palabra del presidente, yo me presento detenido y se termina todo. Únicamente con la palabra del presidente. No hubo ningún tipo de negociación, ni de trueque, nada. Nosotros aceptamos... reconocemos en las palabras del presidente la voluntad de encontrar una solución. Y con eso quedó terminado todo. De regreso a Plaza de Mayo, informó que había logrado que esos hombres, algunos de ellos héroes de la Guerra de Malvinas, depongan su actitud, comentando seguidamente que la casa está en orden y deseando a la multitud felices Pascuas. Semana Santa logramos que la solución encontrar soluciones sin derramamiento de sangre. Son mentiras que hice ningún tipo de negociación, no hubo absolutamente ninguna negociación, hasta el punto que se llegó a imputar que no había cumplido con la negociación. Yo creo que hoy se acepta que no hubo tal negociación. Y bueno, pusimos a disposición de la justicia militar a todos los que habían actuado y así se actuó, así se operó. Pocos días después, el gobierno enviaba al Parlamento la Ley de Obediencia Debida, que anulaba los juicios ordenados y dejaba en libertad a miles de represores acusados de crímenes de lesa humanidad. Nosotros enviamos un proyecto de ley al Congreso en el que poníamos en marcha lo que habíamos prometido durante la campaña, que era distinguir tres niveles de responsabilidad. Uno, el de los que habían dado las órdenes, otro, el de los que le habían cumplido y otro, finalmente, el de los que se habían excedido en el cumplimiento de esas órdenes. La obediencia debida estaba en el Código de Justicia Militar, quiero resaltarlo, porque el entonces diputado Alfredo Palacio, en el año 1925, creo que fue cuando se sanciona el Código de Justicia Militar, ya dijo que era una obediencia de este tipo que él consideraba con razón que era incompatible con la democracia. Ustedes dirán, bueno, ¿qué hizo la CONADEP cuando salió, por ejemplo, la Ley de Obediencia Debida? Bueno, obviamente nosotros nos reunimos acá, en esta casa, y habíamos preparado un documento, muy duro, por cierto,
haciendo saber nuestro desagrado, nuestro desconcierto frente a esta disposición legal que tomaba el gobierno constitucional. Los funcionarios realmente no querían tocar una situación que, hay que ser justo, era complicada. Los militares estaban en un estado de gran ebullición. Entonces, en aquel momento, el ministro del Interior, que era el doctor Antonio Trócoli, pidió de venir a hablar con nosotros, se sentó aquí y nos habló, y allí, por supuesto, todo el mundo permaneció en silencio, dejando que Ernesto Sabato, presidente de la comisión, fuera quien contestara. Con mucha seriedad y mucha serenidad, le contestó al ministro del Interior, de ninguna manera nosotros vamos a cambiar una coma de ese texto. Ese texto se va a dar a publicidad, se va a saber, que tenga las consecuencias que tenga, pero nosotros hemos producido un informe que probablemente cambie nuestras vidas. Este informe no se va a cambiar. Y no lo cambiamos y al día siguiente se dio a publicidad. Bueno, y tampoco sucedieron las cosas terribles que pronosticaban los funcionarios. La ley de obediencia de vida determina que los militares son ciudadanos de segunda categoría. Porque si es posible que un hombre acepte que tiene que matar, violar, robar, por obediencia de vida, ¿quién me dice a mí que cuando compró una casa, cuando se casó, cuando hace un contrato, no lo hace por orden? Es decir, no tiene dueño de su voluntad. La ley de obediencia de vida avala los crímenes de los nazis. Adolf Eichmann, cuando lo juzgan, dice: un soldado cumple órdenes de sus superiores. Un soldado no tiene por qué determinar si esa ley es justa o es injusta, si esa orden es justa o es injusta. La misión de un soldado es obedecer ciegamente a su superior. Y nosotros hicimos una diferenciación sobre esto, sobre lo que es la obediencia ciega, que es esta que se aplica en la ley de obediencia de vida, y lo que debe ser la obediencia en libertad. Un soldado está obligado a cumplir una orden dentro de las normas que su conciencia y que las leyes lo determinan, pero no cometer todas las atrocidades, como en el caso de que hace muy recientemente del capitán Silingo, que dice que le inyectaban y los arrojaban vivo de los aviones, o que violaban y torturaban a las mujeres y se apropiaban de los niños secuestrados y desaparecidos. Entonces, ¿dónde está la ética, dónde está la conciencia de un soldado, de un ejército que terminó siendo tropa de ocupación de su propio pueblo, como los nazis? En el caso particular de Abuelas de Plaza de Mayo, ese artículo que habla que no se perdona, no sería perdonado el delito de sustracción de menores, la violación y el robo de bienes, son tres cosas, a nosotros nos fastidió y nos dolió muchísimo. Tal es así que en una carta, una respuesta, y después oralmente en los medios, les dijimos a los que aprobaron esa ley que la rechazábamos en ese sentido de privilegio que nos daban para buscar a los nietos y encontrar justicia, porque los chiquitos no habían nacido de un repollo. Los chiquitos habían nacido de un papá y de una mamá. Y esa propuesta era olvidar a los padres, pero recordar solo a los hijos. Y eso nosotros no lo íbamos a aceptar. Yo definiría las leyes de punto final de obediencia de vida, leyes de compromiso con los militares, de compromiso con Estados Unidos, de acuerdos anteriores. Yo creo que hubo muchos acuerdos anteriores. Los militares entregaron el poder porque hubo un acuerdo con Alfonsín. Por eso hablo de esos dos puntos de inflexión, ¿no? El desarrollo del Plan Austral, bueno, y su caída, ¿no?, hasta el Plan Primavera y luego después, en cuanto a una democracia con justicia social, digamos, con una distribución de la riqueza mucho más equitativa. Y Semana Santa es un segundo punto de inflexión respecto de la construcción de justicia en términos de ética y de republicanismo. Esos son los dos puntos de inflexión que para mí terminan con la Primavera Democrática. Y el primer año de Alfonsín fue el año que todo el mundo empezó a querer a la bandera argentina y a querer cantar el himno, ¿no?, porque tenía totalmente otro significado. Así que considero que el primer año de Alfonsín era espectacular para este país. Era una necesidad absoluta la de saber que en tribunales se estaban juzgando a esta gente, ¿no? Pero bueno, duró hasta que dieron la obediencia de vida. O tipo punto final o obediencia de vida, ¿no?
a partir de ahí empezó a decaer todo, y bueno, pero de todos modos seguimos trabajando y seguimos luchando. La sanción de esa ley fue el comienzo del fin del gobierno de Alfonsín, que perdió, digamos, credibilidad, autoridad moral. Además, esto coincidió con un acuerdo con la burocracia sindical a la cual él había denostado. Él llegó al gobierno denunciando el pacto militar-sindical y simultáneamente sancionó la ley de obediencia debida para perdonar a los militares y negoció con la burocracia sindical incorporando a su gabinete a Carlos Alderete como ministro de Trabajo. Uno llega con un conjunto de ideas y convicciones que no puede aflojar, ¿verdad? Y hay que mantenerse. Pero muchas veces lo que comprueba es que el camino más rápido para llegar desde aquí hasta acá no es una línea recta, sino que hay que hacer algunas curvas. En mayo de 1987, el Congreso aprobó la ley de divorcio. Las miles de uniones de hecho y los cambios operados en la sociedad exigían una ley que habilitara a los divorciados para contraer un nuevo matrimonio. La Iglesia se opuso y el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Aramburu, declaró: el divorcio conduce a la creciente drogadicción, a la violencia y la delincuencia precoz. No fue la misma actitud la que se tuvo con el proceso donde la vida humana no valía nada que la que se tuvo con Alfonsín con el tema del divorcio. Ustedes recordarán que en aquel acto en Buenos Aires solo dos obispos no fuimos conscientemente, que fueron el de San Isidro y el de Morón, que fuimos castigados porque por ninguna de las dos diócesis pasó la Virgen de Luján. Yo lo lamenté mucho, pero además pasó una cosa graciosa. Por mi diócesis pasó, porque los que lo traían no conocían los límites. Y como pasaron por Campo de Mayo, hay una parte de Campo de Mayo que me pertenecía, de manera que no fue tan como intentaron los organizadores. A fines de junio fue profanada la bóveda que guardaba los restos del general Juan Domingo Perón en el cementerio de la Chacarita. Los incursores, que obraron con total tranquilidad e ingresaron a la bóveda usando la llave correspondiente, abrieron el ataúd, seccionaron las manos del cadáver y huyeron con el macabro trofeo. Pese a la conmoción y al estupor provocados en la sociedad, el delito, hasta el momento, ha quedado impune. Los episodios de Semana Santa y su poco feliz Felices Pascuas, que devinieron en la sanción de la ley de obediencia debida, erosionaron notablemente la credibilidad de la gente en la política en general y en el gobierno en particular. Las elecciones del 6 de septiembre de 1987 para gobernadores y diputados nacionales arrojaron resultados muy negativos para el gobierno y muchos hablaron de voto castigo. El radicalismo perdió casi todas las provincias. En la derrota radical habían influido los vaivenes económicos y la gran desilusión por el final del alzamiento Carapintada. El peronismo volvió a posicionarse en el ámbito nacional, obteniendo gobernaciones claves, como la de Buenos Aires, e incrementando su poder parlamentario, ubicándose en inmejorables condiciones para triunfar en las elecciones presidenciales de 1989. Pese a las concesiones otorgadas a los Carapintadas durante 1988, continuaron los alzamientos y cuartelazos. En enero, el teniente coronel Aldo Rico huyó sospechosamente de su lugar de reclusión y se sublevó en Monte Caseros. La crisis se resolvió militarmente tras un leve enfrentamiento y Rico fue encarcelado. En mayo,
Ante las dificultades económicas, el gobierno argentino suspendió unilateralmente el pago de la deuda externa. Se incrementaron las presiones de los llamados organismos financieros internacionales que amenazaron con que la Argentina corría el riesgo de caerse del mundo. El 9 de julio de 1988, el Partido Justicialista eligió a su candidato a presidente para las elecciones de 1989. Contra todos los pronósticos, el gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem, derrotó al de Buenos Aires, Antonio Cafiero. En sus primeros discursos como candidato presidencial, Menem prometió una revolución productiva, un gran aumento de los sueldos y la recuperación de las Islas Malvinas. El 3 de agosto de 1988, el gobierno presentó el Programa para la Recuperación Económica y el Crecimiento Sostenido, conocido como Plan Primavera. El propósito del programa era contener la inflación y evitar que la situación económica explotara antes de las estratégicas elecciones de mayo de 1989. El 3 de diciembre de 1988, el coronel Mohamed Ali Zeineldin, considerado el líder ideológico de los Carapintadas, produjo un amotinamiento en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Posteriormente, el foco de la revuelta se desplazó a Villa Martelli. Zeineldin no solo reclamó una amplia amnistía, sino también exigencias corporativas para los militares. El año 1989 se inició con una grave sequía que comenzó por secar ríos y diques y dejó sin energía eléctrica a gran parte del país. Surgieron los cortes programados y proliferaron los generadores eléctricos. La sequía se fue extendiendo hacia los bolsillos, que rechazaban los derretidos australes y se inclinaban por los dólares. Todos vaticinaban que el plan primavera no pasaría el invierno, pero en verdad no llegó al otoño. La gente de la Internacional Socialista nos acompañaba mucho individualmente. Por ejemplo, en Italia, en España, en Francia, nos daban créditos blandos, facilitaban el accionar del gobierno, pero cuando se juntaban en comunidad, allí se acababa, todo. Entonces teníamos los problemas permanentes de colocación de nuestros productos. Mientras tanto, George Bush reemplazó a Ronald Reagan en la presidencia de los Estados Unidos y continuó el boicot financiero contra nuestro país. Los bancos privados extranjeros, ante una eventual derrota del radicalismo en las próximas elecciones de mayo, exigieron que el gobierno reanudara los pagos de la deuda. El gobierno no disponía de la suficiente cantidad de dólares en sus reservas como para evitar que la brecha entre la moneda norteamericana y el austral creciera aún más, y el 6 de febrero de 1989 se tuvo que anunciar oficialmente una nueva devaluación y la liberación del tipo de cambio, lo que significaba la liquidación del plan austral. Esta última medida produjo un efecto devastador y el precio del dólar se disparó. La inflación comenzaba a transformarse en hiperinflación. Cuando la gente de la economía advirtió que las encuestas daban triunfante al doctor Menem, quisieron saber qué era lo que proponía el candidato del Partido Justicialista. ¿Y qué proponía? Una revolución industrial con un salariazo, con disminución de impuestos y no aumento de tarifas. Evidentemente todos salieron corriendo hacia el dólar y se originó un proceso, una escalada inflacionaria, que así llegamos a las elecciones. Hicimos muy buena elección a pesar de todo, con tantos elementos en contra. Tuvimos una oposición permanente muy sistemática,
casi una oposición desleal o semileal, porque si bien defendió el sistema en su momento, procuraba el fracaso del gobierno. El 23 de enero de 1989, militantes del movimiento Todos por la Patria, MTP, liderado por uno de los ex jefes del ERP, Enrique Gorria Dalmerlo, intentaban copar el Regimiento 3 de Infantería en La Tablada, provincia de Buenos Aires. Los guerrilleros entraron a sangre y fuego, pero fueron rodeados rápidamente por fuerzas policiales y del ejército y quedaron atrapados en el cuartel. El MTP intentó justificar la acción en la necesidad de frenar un golpe de Estado que partiría desde esa guarnición militar. Tras casi 30 horas de asedio, transmitidas ininterrumpidamente por la televisión, fue aceptada la rendición que había sido solicitada en reiteradas oportunidades por los ocupantes. El saldo fue de 11 muertos entre las fuerzas policiales y militares y 28 muertos y 18 detenidos entre los guerrilleros. Según denunciaron posteriormente los sobrevivientes, varios de los muertos fueron capturados con vida, torturados y fusilados. Tres de ellos continúan desaparecidos. En el momento de la recuperación del cuartel de La Tablada, el ejército volvió a cometer actos ilegales y criminales y atroces. Hubo personas que fueron detenidas y luego desaparecidas, torturadas. Hay algunos de los detenidos que han sido filmados y fotografiados con vida y luego aparecieron con la cabeza volada. Y el gobierno de Alfonsín no hizo realmente nada por avanzar esa investigación. Hubo en ese sentido una actitud de resignación que da lugar al encubrimiento, en definitiva. Y a partir de ahí, los militares empezaron a ocupar nuevamente posiciones en el Estado que no les correspondían. Alfonsín creó un Consejo de Seguridad Nacional donde dio participación a los militares, a pesar de que la Ley de Defensa lo prohibía. En febrero de 1989 se produjo un verdadero golpe de mercado cuando los principales grupos económicos retiraron sus depósitos de los bancos, retuvieron las divisas producidas por las exportaciones y demoraron el pago de impuestos. Ditela dijo, el dólar no tiene que estar alto, tiene que estar recontra alto. Cavallo quería que saliéramos escupiendo sangre del gobierno. Hubo otro que dijo que no había que pagar los impuestos, disminuyó el cobro de impuestos notablemente, entonces había que emitir. Usted sabe que la emisión genera inflación. Fueron una serie de circunstancias. Hubo grupos exportadores que se sentaron sobre las divisas, ¿sí? Y otros se sentaron sobre sus bienes. No vendieron sus cosechas o su hacienda, por ejemplo. Mire, yo no sé, debía haber motivaciones políticas. Desgraciadamente, nuestro sistema durante mucho tiempo se ha supuesto que para llegar al poder el gobierno tiene que fracasar, ¿no? Y esto es un desastre, porque el que fracasa es el pueblo, es la Argentina, es la nación. Todo estalló en mayo, en el último tramo de la campaña electoral. El salario comenzó a desmaterializarse. Los productos eran remarcados en los supermercados en el trayecto de la góndola a la caja. Mientras los especuladores compraban dólares y la clase media fideos, una gran mayoría entraba en estado de desesperación. Se produjeron saqueos en Rosario y el Gran Buenos Aires. El gobierno radical estaba desbordado por los hechos y se había quedado hasta sin discurso.
grupos perfectamente organizados, vinculados con el sector carapintada del ejército, incentivaron los saqueos y fomentaron la guerra de pobres contra pobres, promoviendo en las villas la creación de grupos de autodefensa contra hipotéticos ataques de otros villeros. En este clima se desarrollaron las elecciones nacionales convocadas para el 14 de mayo. El ganador fue el candidato peronista Carlos Menem, quien se impuso al radical Eduardo Angelós por el 47% de los votos. Menem proponía que lo sigan hacia la revolución productiva y el salariazo. Compañero, garantice la victoria. Por la revolución productiva y la liberación nacional, el 24 todos a River con Menem presidente. Con Menem Dualde a triunfar. Los tengo muertos. Cuidadito con trabajar, ¿eh? Los quiero a todos pendientes de mí. Que si subo, que si bajo. A ver si todavía se avivan que en este país está todo por hacerse. Lo que me pone verde es que Menem va a ganar. Y con este asunto de la revolución productiva, no me van a dar más bola. Por un cambio que nos favorezca a todos. Menem, presidente. Pero para la entrega del poder faltaba una eternidad. ¿Cómo llegar al 10 de diciembre? Comenzó a sonar nuevamente la palabra ingobernabilidad y Alfonsín propuso adelantar la entrega del poder para el 8 de julio. La decisión que asumo constituye la única salida posible en el marco de la Constitución y las leyes, y estoy seguro que contribuirá a restaurar el marco necesario para enfrentar cuanto antes los problemas económicos que constituyen el núcleo de la crisis que padecemos, para facilitar la inmediata sanción de leyes económicas que proponga el futuro gobierno. Menem puso condiciones y se firmó un acuerdo por el cual se sancionaba una ley de emergencia económica que daba vía libre a las profundas reformas que se proponía ejecutar el peronismo sobre las ruinas del Estado benefactor. Hacia fines de mayo, la canasta familiar llegó a costar aproximadamente 8 salarios mínimos. La situación económica, que venía empeorando, se desbarrancó definitivamente. En ese contexto, Alfonsín designó como ministro de Economía a Jesús Rodríguez. Esta necesidad de ver a la economía junto con la política contribuye a entender qué fue lo que le pasó a la Argentina y qué puede pasarle a la Argentina si no hay un esquema de funcionamiento político donde el capitalismo y la democracia vayan juntos. Dice Felipe González, el de la democracia y el capitalismo es una pareja. La democracia siempre le fue fiel al capitalismo. El capitalismo muchas veces le puso los cuernos a la democracia. El 30 de mayo fue establecido el estado de sitio, adoptándose medidas de emergencia económica. Junio fue el mes de la búsqueda de una solución desesperada, mientras la inflación alcanzaba el 114% mensual. Tenía un talento político que tendemos a negarle, pero que en su momento dio pruebas brillantes, pero al mismo tiempo no tenía el menor interés por los problemas económicos. Todavía hoy él no advierte que todavía nos debe una explicación sobre la hiperinflación. Bueno, la hiperinflación fue el resultado de varias cosas, ¿verdad? Yo creo que ya todo el mundo estaba contra nosotros. El Fondo Monetario Internacional muy fastidiado porque el Banco Mundial nos había dado un crédito sin la luz verde del fondo. Por supuesto que también se generaron políticas internas que cayeron muy mal en el agro, recuerdo usted la sociedad rural, en fin. Y
Sin embargo, teníamos un 7 y pico % de desocupación, con todo eso, ¿no? Y hoy todavía la gente dice por ahí, había inflación, pero comíamos, teníamos trabajo. De todos modos, está bien, es un desastre la hiperinflación, porque la sufre notablemente todo el mundo, pero principalmente el trabajador, ¿no? Ese Estado que se había configurado en la Argentina, que estaba firmado en un patrón impositivo fuertemente regresivo y que implicaba cobrarle impuestos a buena parte de la comunidad y canalizarlo en términos de subsidio hacia los sectores más concentrados del capital y hacia el pago de deuda, consecuentemente llega un punto en donde el Estado argentino no va a estar en capacidad de sostener al mismo tiempo el pago de deuda al exterior y los subsidios a los grupos empresarios más importantes. En el momento en donde esto se plantea de esta manera, donde no se puede satisfacer en un mismo momento a los dos actores privilegiados del proceso económico argentino, es donde comienza a darse una disputa entre los sectores más poderosos de la economía argentina para ver quién es el que gobierna el proceso económico local. Y yo me di cuenta que solamente por una razón de orgullo personal podía poner en riesgo todo lo que habíamos logrado en el campo democrático. Había que realmente producir una anticipación de la entrega. El 8 de julio de 1989, Carlos Menem, acompañado por su vicepresidente Eduardo Duhalde, asumía la presidencia de la República. Por primera vez en muchas décadas, un gobierno civil y constitucional era sucedido por otro de igual legitimidad de origen. El peronismo ocupaba la presidencia por cuarta vez y no eran pocos los que volvían a ilusionarse con una Argentina justa, libre y soberana. El presidente electo declaró ante la Asamblea Legislativa en su discurso inaugural: "Tenemos el coraje para asumir un juramento ante la conciencia de nuestra gente. Vamos a avanzar en el rumbo correcto. Vamos a caminar de la mano de los más humildes y los desposeídos. Vamos a poner la economía al servicio de la dignidad del hombre argentino". Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.